Reale, companyia que ofereix tot tipus d'assegurances tant per a particulars com a empreses. Tenim la solució que millor s'adapta a les teves necessitats. Teu pressupost en 3 minuts. Descobreix el que pots estalviar en la teva assegurança. Un servei personalitzat, seleccionant la millor relació qualitat-preu. Agència Reale Vinaròs, Avinguda País Valencià, 16 Baixo. Salud, para nos habéis pillado aquí conversando un poco de los temas que van a salir hoy. Hemos vuelto después de 15 días, se ha quedado, vamos a decir, algo más normal. Hemos vuelto un poquito a la normalidad después de aquel pleno de aprobación, después de aquella mesa de debate que tuvimos aquí. Y parece, digo parece, que vuelve un poco la actualidad de Vinaròs a ser un poco más diversa y no se centra solamente en aquel tema que vamos ya directamente a obviar, ¿no? Como temas, tenemos tres temas muy importantes, yo creo que para mí son los que además surgen, como siempre, de los problemas, de las preguntas o del día a día de los ciudadanos de Vinaròs. Y para ello tenemos en la mesa, voy a decir a los de siempre, porque siempre están aquí, que son mayores del PBI. Muy buenas. Buenas tardes. Juan Amat, Partido Popular. Hola, muy Popular, buenas, no sé qué he dicho. Popular. Y Emanuel Herrera, de Ciudadanos. Muy buenas. Buenas tardes. Te iba a hacer una maldad y me iba a decir, ostras, pero hoy tenemos sorpresa que... Ah, no, que no han venido como siempre. No, o sea, que... ya no hay sorpresa. Lo que pasa es que ahora con el tema de que Tots i Totes ya no forma parte del equipo gobierno, forma parte de la oposición y tampoco está. Ahora bueno, ya no está el bipartito ni Tots i Totes. Nos queda... Bueno, Compromís vino un día a la mesa, pero la dejó huérfana. Tots i Totes, Anna decidió un día irse y no volver más. Y el PSOE, pues bueno, creo que vino una vez el señor Albella, una vez María Cano y Juan. ¿Fernando Juan? ¿Puede ser un día? Fernando, sí. No sí. Lo recuerdo. No deberían decir nada trascendente. No me acuerdo. Yo sé que creo que vinieron dos o tres veces. Pero bueno, al final somos... yo voy a llamarlo ya la mesa íntima de aquí, en la charla táctica. Uy, lo de íntimo ha quedado un poco... Charla prácticamente ya entre amigos, porque somos siempre cada 15 días los mismos. Como temas, me gustaría empezar por valorar, ya que no están aquí, pues vamos a empezar a hacer una cosa, que es valorar sus palabras en otros medios. En otros medios, o en sus medios, o en sus apariciones que están por ahí, que por cierto me cuentan que en Apunt siguen esperando al alcalde. Hablamos, Colegio Jaume I. Primero, por un lado, por fin parece que se va a inaugurar o se va a empezar a ejecutar clases, bueno, ejecutar, a dar clases allí. Y valoramos un poco las palabras de Guillem Alsina, en este caso el alcalde, que, entre comillas, ponía la medalla al equipo de gobierno actual sobre el estado del Colegio Jaume I y sobre toda la gestión que se ha hecho previa, haciéndose un poco más partícipe solamente a ese equipo de gobierno. No sé si alguno quiere empezar a... Bueno, sí. Jo voldria començar dient que jo considero que van ser unes paraules molt desafortunades i penso que no és veritat, aquestes paraules no són veritat, perquè el Col·legi Jaume I va sortir una proposta l'any 2007, quan el PBI pertanyia a l'equip de govern i governava en el PSOE, i aleshores va ser, en un principi, la iniciativa va sortir perquè hi havia una demanda de moltes places a Vinaròs i d'espai, i aleshores se va crear, bueno, se va crear primer no, un aulori en barracons. Però també et dic una cosa, durant aquest període es va començar a treballar, a intentar aconseguir en el pas del temps un col·legi. Però és que una obra d'aquestes característiques no és una obra d'un equip de govern. La comença un i els acaben les altres, perquè és una obra de tanta envergadura que no se poden posar medalles. És a dir, el Partit de Vinaròs Independent del 2007 al 2011 va fer una feina que va ser posar en marxa els barracons, al lloc que estan, adequar-los, i ha començat a fer els tràmits, a parlar en conselleria, i dir quins llocs, perquè quins terrenys eren els més adients, perquè se mos demanaven uns terrenys, i Vinaròs té, ja sabeu que hi ha una sèrie de paix en la qual hi ha una sèrie de dotacional educatiu, dotacional després d'esport, entonces es van oferint tota una sèrie d'espais en la qual este no es pareixia bé, aquell no es...
Això era conselleria el que tenia que decidir. És el mateix que el centre de salut a dia d'avui. Això va començar també en el 2007 i el dia d'avui encara no està començat. S'han fet, l'Ajuntament sí que ha fet a la millors deures de fer les expropiacions i fer l'espai i adequar-lo perquè es pugui vindre al centre de salut, però del 2007 estem al 2021, però encara no s'han començat ni s'han iniciat les obres. És a dir, una obra d'aquestes envergadures no és només d'un sol equip de govern, sinó que són de l'equip de govern que comença en aquell moment i després els que el precedeixen. Després del 2007 al 2011, després va governar un altre equip de govern totalment diferent, que va ser el govern del PP, i me'n recordo que tenia majoria absoluta, i en aquell moment va ser quan els tràmits, nosaltres se va començar, és quan se va decidir la ubicació en aquell moment, que això ho parla més Juan Amat, perquè al final cap estaven dins de l'equip de govern entonces, de que la ubicació se va decidir que seria al posto que estarà el centre de salut, ahir, el centre que el Jaume I ha posat al costat del camp de futbol, perquè ens entenguéssim. Però és que després va vindre un altre equip de govern i entonces el Jaume I s'ha pogut fer perquè entonces gràcies al programa de l'edificant que ha posat en marxa la conselleria. Entonces va començar en la tercera legislatura, però és que la feina es va fer, s'ha començat en un principi i s'acaba ara. Però el que no té cap sentit és que digui que la feina l'han fet ells. És a dir, la feina se culmina quan s'acaba el procés. I el procés, malauradament, ha tardat molts anys. Han governat els que han governat, i han governat també uns d'un col·legi de l'altre, però han tardat 14 anys a fer-se el col·legi el Jaume I. I ara, a partir d'ara, serà quan, diuen que del mes de febrer, se farà tot el trasllat. Nosaltres ens alegrem moltíssim, perquè va ser una iniciativa que es va començar, una necessitat del poble, no una iniciativa, una necessitat del poble que avui en dia ja té el seu resultat, però que no sigui només les medalles per un. Aquí hi ha que mirar la feina que durant tots aquests anys han fet els anteriors equips de govern. Això és el mateix com en la residència. És a dir, se va començar en un centre de dia, després se va gestionar, i avui tenim la residència que l'ha inaugurat aquest equip de govern, perquè antes s'han fet tota una sèrie de mesures perquè estigués la residència. És a dir, una obra d'aquestes infraestructures, d'aquesta envergadura, no és només un sol equip de govern. Home, normalment. I més quan depens de fons que no són teus, perquè quan són fons nostres, és a dir, quan ells són fons de l'Ajuntament, o per exemple, i entonces a la millor pot anar, la cosa pot anar en via més ràpida, però quan per exemple depens de fons que venen de fora, com per exemple ara de l'edificant, o entonces aquest tipus d'infraestructures, nosaltres no les podem assumir completament al 100%, les podem començar, però no les podem assumir. Entonces, això són unes paraules molt, molt desafortunades i crec que deixa en molt mal lloc a tots els altres equips de govern que els han precedit, perquè penso que aquí tenen un respecte ante tot, perquè avui governem uns i demà governem uns altres, però el que sí que tenim que clar és que tots aquells que estem aquí dins han entrat per fer un servici al poble, i jo crec que tots han fet el que hem cregut convenient per tirar endavant tots aquests projectes. És que al final el Jaume I sale, si hacemos un balance de todos los que están representados ahora mismo, claro, en el consistorio, excepto Ciudadanos, que es la primera vez que entra, todos han estado gobernando en algún momento para llevar este colegio a cabo, porque PBI estuvo, PSOE estuvo, Partido Popular estuvo, Compromís y Podemos, o sea, todos dominados, estuvieron en la legislatura pasada. Y también dicho Esquerra Republicana, que también veían en su momento, cuando va a tener que votar, por ejemplo, para pasar la ubicación al camp de fútbol, también va a votar que sí. Vull dir que es que aquí todos los partidos, es decir, todos los que están en este tipo de infraestructuras que son necesarias para el pueblo y que nos tenemos que alegrar todos, nos tenemos que alegrar todos, no només nos todos, jo crec que no hi ha que deixar a ningú enrere. És una falta de respecte de cara als que no estan. És a dir, és una falta de respecte perquè jo encara estic de l'Ajuntament i encara, jo què sé, encara tinc presència. Però hi ha molta gent que no està en l'Ajuntament, que està retirada de la política, i no hi ha que llevar-li, com per exemple Jordi Romeu, que malauradament no està entre altres. I al final va ser un home que va començar la tramitació del col·legi, Jaume I. Entonces, lo deixa en molt mal lloc, i més ells que són del Partit Socialista. Jo crec que són no desafortunades, no molt desafortunades. Emanuel? Lo primero, alegrarse fundamentalmente porque una palabra que son barracones, que nunca tuvieron que llegar a ser utilizados por los niños, porque no es una infraestructura mínima, que hablamos de la sociedad del bienestar, pues qué mínimo que nos están en barracones, y hay niños que han estado ahí prácticamente desde su inicio hasta el final en un barracón. Entonces, por lo menos lo primordial es alegrarnos, que nos alegramos todos de que haya por fin unas infraestructuras en el tema educativo como se merecen. Luego, de lo que estaba comentando María Dolores, lo que enfocabas en el sentido de lo desafortunado de apropiarse siempre, que eso es una manía que tiene mucha gente, de apropiarse de las cosas que le interesan, pues hace poco unas declaraciones del señor alcalde que ha dicho
que gobernamos 21 concejales en el Ayuntamiento de Vinaroz, no 8. Pues fíjate tú, si estamos hablando de aquí y ahora, y ya hablamos de que no son 8, sino son 21, pues que hay que ser un poquito inteligente, agradecido en la vida, y todo el mundo sabe ya el trabajo que se realiza, que esto no es ni competencia municipal, es una competencia autonómica, es decir, que sí, aquí ha habido un trabajo, que ha habido que dar un solar, que ha habido que insistir, pero en definitiva al final quien ha decidido y luego mete el dinero, pues es la Generalitat. Con lo cual, menos presumir, más trabajar. Al final lo que estamos todos es por mejorar las oportunidades de todos los ciudadanos de Vinaroz, que queremos lo mejor en el ámbito educativo, en el tema sanitario, que hemos hablado muchas veces, pues de que la plantilla mínima que necesita nuestro hospital para funcionar no la tenemos. Es decir, son una serie de infraestructuras básicas, fundamentales, en las que estamos todos, y entonces considero que en un momento determinado hay que ser generoso y decir que cuantos más han participado, que es bueno para los ciudadanos vinaros, para los niños, que por eso cuando hemos visitado el colegio y hemos visto ahora esas instalaciones que son una pasada, pues alegrarnos todos. Y página siguiente, pues un buen centro sanitario, etcétera, etcétera. Nuestra labor como políticos es estar continuamente reclamando, por eso muchas veces hablamos de la palabra liderazgo, tener influencias donde hay que tenerlas, para que el puerto no sea el puerto que tenemos ahora, que yo hoy leía que el puerto de Castellón está entre los 3 más importantes ahora en potenciación a nivel nacional, es decir, en lo que son turismo o lo que son los transatlánticos, los que llegaban a Castellón, pero luego a nivel de mercancías, la cantidad de toneladas que iban, y tenemos el de Vinaroz aquí abandonado. Entonces no voy a entrar porque quiero que sigamos con el tema en particular, pero son tantas cosas, con lo cual dejemos de presumir, llevamos mucho retraso en muchísimas facetas, ahora por fin nuestros estudiantes tienen lo que se merecen, pues contentos, y dejémonos de ponernos medallas. Juan, usted estaba en el equipo de gobierno de hace 2 legislaturas que también impulsaron el Jaume I. Yo me atrevería a decir que tomó la decisión en el ámbito de las competencias municipales más importante respecto a este centro. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho anteriormente, la gestión y la inversión es autonómica. Lo que depende del ayuntamiento es elegir la ubicación. Y alguno dirá, no, es la realidad. El Partido Socialista en este municipio, previo la realización del Jaume I, en las inmediaciones del Leopoldo Querol. Y esa era su apuesta documentada, y lo que nos encontramos cuando llegamos al gobierno. Fue el gobierno de Juan Bautista Juan el que decidió, de común acuerdo con la comunidad educativa, con la dirección del centro, con el AMPA del centro, que esa no era la ubicación más idónea. Hicimos los trámites pertinentes para aquello que sí dependía del ayuntamiento, y que el Partido Socialista en este pueblo entendía que donde tenía que estar el Jaume I era en las inmediaciones del Leopoldo Querol, cambiar la ubicación a donde en la actualidad está. ¿Es importante eso, relevante? Pues bueno, eso es una decisión de las muchas que se toman, y yo no estoy aquí para colgar medallas. Yo, a diferencia de algunos de mis compañeros, yo entiendo que el Jaume I es la gran evidencia de lo mal que está Vinaroz en lo que a gestión política se refiere. Si aquí celebramos como un éxito que se haga un colegio con unas instalaciones pues son homologables a las de cualquier otro colegio público que se hace en la actualidad. Ni mejor ni peor, homologables. Y lo presentamos como un granito, es la prueba evidente que Vinaroz está instalada en una parálisis total y absoluta. Oiga, si yo salgo a celebrar que me dan agua cuando tengo sed, oiga, es que estoy muy mal. Pues esta es la situación de Vinaroz, y también lo evidencia la propia actitud del gobierno municipal. Aquí tenemos un conseller que no debe tener muchas cosas que hacer, puesto que cada 15 días, 3 semanas al máximo, viene a Vinaroz, se da una vuelta, va, se hacen las pertinentes fotos, el alcalde al lado, hoy foto con casco, a las 3 semanas foto sin casco, después vamos a ver que no se ha hecho absolutamente nada distinto a lo que había en la última visita, pero volvemos a llevar a presa. Es decir, están en una actividad constante de promocionar aquello que es lo mínimo. Si lo que tendríamos que estar denunciando es la anomalía que supone que un municipio como Vinaroz haya tardado 14 años en tener una infraestructura educativa digna, pues yo me niego a reconocer eso como un éxito. Es todo lo contrario, la prueba evidente de que estamos gobernados por gente que tiene una ambición en cuanto al municipio muy, muy escasa.
Yo le invitaría a todos aquellos que van cada 15 días al Jaume I, el señor Albella, el señor alcalde, que no tiene tiempo para venir aquí, pero al Jaume I, que no hace nada, va con casco, sin casco, a ver cómo sale el sol, a ver cómo se pone, hacerse la foto de día, hacerse la foto de noche. Después, cuando ya no hay más fotos que hacer, vendemos un vídeo. Pues yo les invitaría a que esas visitas que hace el consejero de Educación inviten a que venga la consejera de Sanidad. Porque los problemas de los vinalocenses hoy no están en el Jaume I. Están en el hospital comarcal, están en los centros de salud. Y ahí el alcalde no va. Y ahí yo le aconsejaría al señor alcalde que viniera conmigo. Y que trajera el casco, que en el Jaume I no sirve para nada. Seguramente, para reunirse con aquellos afectados que están en las listas de espera, a lo mejor sería conveniente que fuera con casco. Y esa es la realidad de los problemas del municipio, a la que el alcalde da la espalda como da la espalda a las tertulias políticas. Porque no está aquí. Si tantos son los éxitos de su gestión, pierde la oportunidad de venir aquí a decir: señor Amato, usted no tiene ni idea de lo que habla. Salgo a la calle y me felicitan. Calle por la que voy, calle en la que recibo felicitación. No, se esconde. Y se esconde porque no hay gestión que vender. Decía: no, es que el alcalde ahora se apropia de gestiones que no son suyas. Pero si es que se contradice hasta con su propio discurso. Si le podríamos tirar de hemeroteca, si él mismo ha dicho en innumerables ocasiones. Porque es una realidad que el Jaume I es consecuencia de una gestión continuada en el tiempo. Claro. Y yo diría, no es un éxito colectivo. El Jaume I es un fracaso colectivo por no haber estado a la altura de la que las necesidades de los vinalocenses requieren. Y desde luego no van a gestionar esta ciudad con ambición aquellos que ni tan siquiera se atreven a defender su gestión. La señora Miralles decía, es una falta de respeto a los partidos que estaban hasta ahora. Pues sí, por supuesto, pero si no se tienen el respeto ni entre ellos. Si hace menos de un mes estaban diciéndose de todo públicamente, ¿van a tener respeto a los anteriores? ¿Van a tener respeto a las formaciones de la oposición? Si entre ellos han acabado como el Rosario de la Aurora. Les decía, es que el gran problema de Vinaroz es su gobierno municipal, que por un lado no están capacitados para desarrollar las funciones que ejercen y en segundo lugar no tienen ni siquiera la honestidad de dar la cara. Aquí presentamos como normal lo que es una normalidad. Y yo no voy a dejar de subrayarlo cada vez que venga un debate o una tertulia. Es una vergüenza que en una tertulia de carácter municipal el gobierno dé la callada por respuesta, deje esa silla vacía. Que el Partido Socialista, que tiene más concejales que nadie cobrando, no encuentre nunca tiempo para venir a debatir de las necesidades o los problemas del municipio. Es una vergüenza. Y esto que aquí se ha convertido ya en normal, es una anormalidad. Muy característica del gobierno del señor Alsina. Pero desde luego, yo lo digo bien claro, ¿hablamos de infraestructuras deportivas? Si son las propias entidades los que les están diciendo, llevan ustedes gobernando 7 años y no han hecho nada. La legislatura pasada todas eran excusas. Que no nos han dado tiempo, la responsabilidad de los que no gobiernan, 7 años gobernando, los presupuestos municipales más grandes de la historia, y después de 7 años no han sido capaces de poner ni siquiera un parche a las precarias infraestructuras deportivas que tiene Vinaroz. Hablamos de las infraestructuras culturales. Aquí hubo un señor que se levantó un día por la mañana, el señor Albella, voy a hacer una reunión con los partidos para ver si es JJ. Mentira. Tenían un problema interno donde Podemos decía JJ, el Partido Socialista decía no, y quisieron solucionarlo engañando a todos. No ha reunido a nadie, por lo menos al principal partido de la oposición no nos ha llamado. ¿Cuál ha sido la hoja de ruta en infraestructuras culturales? 7 años gobernando, sacando pecho, la millonada que venía de Europa. Pues señores, no sé dónde estará esa millonada, pero desde luego los vinalocenses no la ven. ¿Y frente a eso qué? El silencio, la ausencia. A mí me encantaría estar debatiendo esto con el señor Alsina y decirle, oiga, ¿qué han sido de la millonada de los fondos europeos? Hizo campaña electoral, sacando bandera de todo lo que habían conseguido, que no se veía, porque se iba a desarrollar en la siguiente legislatura. Pues concluyéndola estamos, y seguimos sin verla. Y aquí lo único que se ve es la incapacidad de aquellos que nos gobiernan. Ahora ya, con la única aspiración de mantenerse con sus respectivos sueldos. Porque presupuesto municipal 2022, febrero, el PP no tiene ni borrador. Si no recuerdo mal, dijo... ¿Tú no has borrado? Ah, no. Desde el PP no hemos recibido absolutamente nada. Pues yo, el viernes me lo enviaron. Yo el viernes yo creía que vos... Pues a vosotros os lo habrán mandado, pero a nosotros no nos lo han mandado. Y desde luego también digo más. Pues yo pensaba que... Sí, a mí me han tocado por teléfono, pensaba... Yo me han dicho el divendres de matí que si volía una copia de los presupuestos... Pues a nosotros ningún mos ha picat. Pues mira, yo di públicamente porque no tinc amagada de res. Pero sí da igual. Si a la hora de la verdad... sorprenderá que no los conozca.
Yo donde voy es a lo verdaderamente importante. Al ciudadano le da exactamente igual si a mí me pasa en un borrador o no. Ahora, al ciudadano lo que no le dará exactamente igual es que estemos en febrero y en el Ayuntamiento de Vinaroz no se haya hecho un trámite oficial. Es que si lo acaban aprobando en febrero, es que no entrará en vigor hasta marzo. Es que ha pasado un trimestre. Es que ¿dónde está la gestión municipal? Es que yo ya sé lo que va a pasar. Después llegaremos, acabará la legislatura y estará todo a punto de hacerse, que es lo que nos vendieron en la última. Es que es una vergüenza. Y en esa vergüenza participan muchos. El que se empeña en seguir siendo alcalde única y exclusivamente por el sueldo, cuando en teoría no tiene capacidad de gobernar, yo no sé quién le va a aprobar el presupuesto, desde luego el Partido Popular no se lo va a poder aprobar porque ni siquiera nos lo han pasado. Y en segundo lugar, aquellos que posibilitan esa situación de ingobernabilidad. A mí ahora me hace mucha gracia la señora Fibla haciendo propuestas. Ahora iremos a ello porque es uno de los puntos. Sí, ahora es uno de los puntos que queremos hablar ahora. Sí. Está descontrolado. Hablaba antes el señor Amat de las, lo diré, infraestructuras deportivas. Y llevamos el tema también que os he dicho antes de la nave deportiva. Uh-huh. A mí esta semana me contactan, yo sabía el tema, de hecho creo que es público y notorio, todo el mundo lo sabíamos, de que se ha hecho una nave deportiva, que en principio, cuento la versión que me dan a mí, y creo que coincidimos todos, que en principio esa nave era para descongestionar el pabellón, porque hay muchos clubes que lo utilizan, y van a utilizarlos todos, pues uno, dos días a la semana, para ir jotando todos, baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol, patinaje, etcétera. A última hora se les comenta que solamente van a ir allí el baloncesto y el voleibol. El voleibol, que además es uno de los nuevos deportes que se están haciendo en Vinaroz, un nuevo club que está creciendo mucho, que lleva mucha gente y de repente prácticamente les dicen que molestan, que allí en el pabellón molestan el correcto funcionamiento y los llevan a una nave. Si a eso sumamos que no tenemos infraestructuras y que me cuentan, que esto quiero que me lo confirméis vosotros porque yo estoy buscándolo y no encuentro, sé que había una partida, de unos presupuestos participativos para hacer una cobertura a la pista del Colegio San Sebastián. Colegio San Sebastián, que nunca se llegó a ejecutar tampoco, que estuvieron aprobados en pleno, y me cuentan que cuando han preguntado por ellos siempre les han dicho que eso es una propuesta que nunca se llevaría a cabo porque no había presupuesto. No, yo aquí voy de una cosa que tienen que voy a decir aquí es que nosotros también, cuando se nos informa por primera vez de que se va a alquilar esta nau, esta nau industrial, era el mes de setembre. Se mos va comentar en Comissió d'Infraestructures i se mos va dir que s'anava a alquilar una nau esportiva per descongestionar el pavelló esportiu municipal perquè hi havia moltes entitats i entonces pues, per poder donar perquè s'havia quedat xicotet. I la qüestió de tot això va ser que quan se va plantejar aquest tema, nosaltres vam comentar, perquè jo vaig preguntar, i ho tinc apuntat també en l'acte, que vaig preguntar, dic, a veure, entonces, aquesta nau que és industrial, que és el que primer se tindrà que fer, se tenia que canviar, se tenia que fer un projecte d'activitat, perquè clar, ja que fer un projecte d'activitat, se tenia que adequar, i se mos va dir que tot això mos costaria al voltant de més de 50.000 euros, i que després se passaria, i que se pagaria un lloguer per la nau, però que bueno, que començaria a pagar més de gener. Nosaltres vam manifestar la nostra disconformitat que no ens pareixia correcta, que no ens pareixia correcte perquè a part que tenim una estructura esportiva que està inacabada, el més lògic i en lloc, el més lògic és que invertiguessin diners a casa nostra. Això vull dir per activa i per passiva. Quan volien alquilar la cofradia dels pescadors, nosaltres vam dir que ni hablar, no ens gastem un milió d'euros en una cofradia que tenia que anar enderrocada. Entonces, aquí passava exactament el mateix. Entonces, no se mos va escoltar. És a dir, aquí no se mos va escoltar absolutament per res. Però és que, clar, en tot això, ja quan arriba el moment de ja de que això funcione, resulta que no se compta ni amb el consens a la millor de les entitats esportives. No, a mi el que me cuenta és que se les entre comillas, se les enganya, és a dir, que van ser todos i a última hora solo són dos. Però és que ellos se les enganya, però és que a nosotros també se nos dice en comissió de que ellos, jo vaig dir, això està al tanto la gent de que això funciona d'esta manera. Sí, han dit que sí. A veure, això és l'explicació que se mos dona a nosaltres dins de la Comissió d'Infraestructures. De totes maneres, jo mostro la meva disconformitat totes les vegades que surti aquest tema, perquè penso que és inadequat. I quan se surt públicament, i el regidor que ara no està, diu que el lloc que s'ha ubicat, perquè el poc sé, dic, bueno, quin sentit, per què s'ubica allí a posar aquesta nau esportiva, deportiva? I si diu perquè està molt proper de la pista d'atletisme, i llavors el conserge farà la doble funció, és a dir, vigilar la ciutat la nau deportiva que s'està adequant, més a part la pista d'atletisme. Però què ens hem trastornat? Com té que estar un conserge a la pista d'atletisme controlant el material i a la gent que entrena i les classes que estan fent? I com té que controlar també
lo que és la nau deportiva. L'explicació que se'ns va donar, bueno, era que clamava el cel. És a dir, si antes estàvem totalment en disconformitat, ara aquí denota, aquí sí que dona la raó, que això és tirar els diners. Ells han tirat els diners perquè ells no tenen unes prioritats com les podem tindre nosaltres. Ells no tenen un projecte de futur. Perquè si tingués un projecte de futur, que va ser un projecte de futur que va començar en un moment determinat, el que ells han de fer és continuar aquest projecte apuesto que està començat. Ahí tenen lloc i espai per poder fer. Però com vas a gastar aquests diners a un lloc que no és casa teua? Es tira els diners. Això és el mateix com les casetes que han tirat, que està molt bé, que queda molt bé el que és la part del port, perquè les casetes les han tirat i allò, de cara a tots els que passegem, la veritat que ha quedat de meravella. Però, clar, aquestes casetes en teoria tindrien que pagar-les, les ha pagat l'Ajuntament, l'enderrocament. Però encara no ens ha vingut res de ports. Tornem els diners, els 36.000 euros. És que és vergonyós, perquè és el que... Aquí sí que he de dir que nosaltres, en moltes infraestructures estem, i de moltes institucions administratives, a nivell autonòmic i a nivell nacional, estem abandonats de la mà de Déu. Perquè costes... no m'ho respon ara mateix ante l'emergència que ens ha passat, per exemple, que hi ha hagut aquest forat i ara no hi ha hagut cap tipus de temporal. Després, de quan va venir la tormenta Glòria, se van fer una valoració de crec que va ser, no tinc aquí uns datos, crec que valia quasi 1,5 milió d'euros, s'havien fet aquests anys. No ens ha arribat pràcticament diners aquí a Vinaròs de costes. És a dir, nosaltres aquí hi ha una sèrie que ens estan governant, hi ha un equip de govern que hauria de liderar, que totes aquestes mancances que tenim i tots aquests problemes que tenim no se resolen des de casa. Això se resol de quina manera? Agafant el cotxe i anant a tocar les portes a les administracions autonòmiques i nacionals, i no una vegada. Anar tots els dies, si convé, i assentar-te. I moltes més de quatre coses a l'ambient les tindríem. El que passa és que no som reivindicatius. No som reivindicatius, perquè no se mos escolta absolutament en res. A l'oposició fins ara mos han ningunejat, perquè mai mos han escoltat. Mai les propostes que han pogut fer han sigut escoltades. Després, quan han dit alguna cosa, mos diu que no els apoyem en res. En estat, com hem d'apoyar una nau deportiva, llogar un local? Com hem d'apoyar, per exemple, que poguessin gastar-se 1 milió d'euros en la cofreria dels pescadors, quan no era un local nostre? I allò se va suprimir al final perquè, com érem, fons europeus, van dir que els fons europeus no emparava inversions que no se feien dins a edificis municipals. Però com estem vivint una inoperància i una és un govern a salto de mata. A salto de mata, però sense raó. Teníem una oficina en opció compra de l'OIAC. Tampoc no s'ha comprat. Ara tenim... Pues jo li lanzo una pregunta. Un momentet, dos mesos que tenim dos concursos que s'han quedat deserts. M'entens el que te vull dir? I no ha sigut. Després, a veure, tenim un corral de batet que ens han gastat 1 milió de diners per realitzar-lo, per fer una oficina de turisme. Escolta, quina inversió s'ha fet a Vinaròs que sigui fruit i que puguen disfrutar tots els vinarossens? Sí, però passem més al tema deportiu, perquè és el que demanen també. Emanuel, el tema de la nave, infraestructures deportives, el que et deia abans dels pressupostos participatius, al final va fer que el deporte... Això te contestaré jo, que això ho sabia, perquè no estava. Els 130.000 euros... Lo he dit en l'any anterior. Això s'ha de fer perquè abans se feien pressupostos participatius, en la legislatura anterior, quan estava pla. Però després van vindre, era un govern que vindre amb moltes ganes, amb molta transparència i una altra forma de fer govern. I aleshores han fet pressupostos participatius i la gent se donava una quantitat i es va destinar 130.000 euros a fer... Que no existe, por lo que me contan a mí. No, sí que existia, sí que se podia. El timo participativo. Bueno, sí que existia. Estava de moda la participació, havia que poner la partidita i el tiempo a demostrar que fue un engaño. Però no, això em va acabar a mi. Lo que passa que sí que estaven els nens. Lo que passa que ells pensen que allò és una infraestructura educativa que no depèn de l'Ajuntament, nosaltres fem el manteniment del col·legi, i això depèn després del permís de qui depèn, de conselleria. I quan se va sol·licitar que es va vendre, que volien cobrir aquella zona, doncs conseguiria dir que n'hi ha blanc. I punt. Dels diners de 130.000 sí que existien. Això és el mateix que té les declaracions que va fer Guillem Alsina, que és la nau deportiva, és una etapa de transició fins que estigui l'IES Vilaplana. Per favor. Allò no deixa d'estar més. És un engany? Això és una altra història de que allò és un dotacional deportiu, educatiu. Suposo, ja veurem si vols donar permís. De moment ja t'he dit jo que per cobrir la pista, no. Sí, no puede ser algo de transición si la licitación ni está. Dejo al señor que me está esperando hace rato.
A lo que íbamos, parche tras parche, sin nada en concreto. Una puntualización a lo que decía María Dolores, que no es de deportes, pero que la quiero hacer, y luego ya entramos en el deporte. El tema de las casetas del puerto, que dice que está muy bien que se tiraran y tal, que nos posicionamos varios, yo, en que está totalmente en contra. ¿Por qué? Porque no era nuestra responsabilidad. Se nos vendió como la excusa de que como íbamos a coger la COPE, la Cooperativa de Pescadores Antigua, íbamos a hacer el centro de inspiración turística, ahí tendríamos una negociación y una compensación en el canon, no sé qué. Nos comimos con patata, asumimos eso y luego desechamos esa posibilidad porque desde DUSI no se podía. Con lo cual, error, porque hicimos y asumimos un coste que no era pero nuestro. Pero nosotros no asumimos. No, el equipo de gobierno, fueron los que decidieron. Bueno, nosotros nos posicionamos en contra y lo criticamos. Al final pasó lo que nosotros nos temíamos. Hablando del tema de deportes, que es lo que nos has preguntado. Nosotros hace 2 años presentamos una moción en el ayuntamiento porque pasó lo del parquet, recordarás, sí, el famoso parquet que nos metieron reciclado de segunda mano, porque nadie se hizo responsable, y luego tropezaban los de baloncesto, tropezaban los de patinaje, tropezaban todos los que practicaban deporte, tropezaban. Con lo cual había que coger una nave, que ahí se planteó por primera vez buscar una nave, alquilarla mientras se arreglaba el parquet, recordarás eso. Sí. ¿Vale? Con lo cual nosotros presentamos y dijimos en esa moción, no tenemos una política de infraestructuras deportivas, y ya es hora, ¿qué tal? Incluso hicimos una nota de prensa que le molestó mucho a Chechu en su momento, que me llamó súper cabreado porque pusimos que se estaba desahuciando a las entidades deportivas. Y, no, y me llamó, oye, desahuciando, es una palabra un poco fuerte y tal. Digo, moción, nota de prensa y espabil. ¿El espabil qué fue? Tu tía. Al final deciden coger de pise corriendo una nave industrial. No lo olvidemos, nave industrial, es decir, no está acondicionada para practicar el deporte. Yo estoy en el Consejo Municipal de Sports, participo activamente en todas las reuniones. Hemos contratado y pagado un plan estratégico de deportes, porque como aquí los que teníamos no, teníamos que contratarlo externamente y pagar un dinero para que nos digan a dónde queremos llevar el tema deportivo. Veremos luego el plan estratégico se llevará a cabo o no, ya te digo yo, que no, pero teníamos que justificar que hacíamos algo, con lo cual hacemos un plan estratégico. Tenemos una receta deportiva con envejecimiento activo en el que tampoco estamos haciendo las cosas como tendríamos que hacerla. Tendríamos que mirar los números de los niños que están practicando deporte en función de los que se podían y de los que están haciendo, que dicen que es un gran éxito, ya te digo yo que no, en función de los que podían y de los que están haciendo deporte, con lo cual a nivel deportivo dejamos muchísimo que desear y no lo digo yo. Cualquiera que vea, que tenga sus hijos que practiquen deporte o que nos guste el deporte, como a mí el baloncesto, y se recorra un poco todas estas zonas y vea las instalaciones deportivas que tenemos a nivel de natación, de pabellón, por llamarle algo a eso, ¿vale? Y ahora esta nave que no reúne los requisitos para hacer competición, que es de entrenamiento, que el suelo es de cemento, que nos ha costado 50.000 euros adecuarla y no es nuestra, es decir, un fondo ha perdido, es decir, es un gasto, no es una inversión, porque como no tenemos políticas de infraestructuras y de inversiones y de ambición y de tener un medio y largo plazo a donde queremos llevar, cogemos y solucionamos porque tenemos una necesidad puntual, nos cuesta 600 y pico euros al mes, o sea, ve sumando. Entonces, al final, cuando uno no tiene una previsión y sabe establecer sus preferencias y sus políticas en este aspecto del deportivo, pues así nos va. Yo también fui muy crítico en su momento con los presupuestos participativos, que en eso le doy la razón al señor Juan, a Matt, participativos vendieron de que los que venían a hacer una política diferente, que eran los de Podemos, que tendrían en cuenta a las gentes con las reuniones vecinales y con los presupuestos participativos y que la gente pueda opinar y participar activamente, deciden una cosa y los que se supone que eran los que iban a tener tan en cuenta que era lo primordial. ¿Cuántas veces se lo he preguntado yo, se lo he afeado públicamente en los plenos al señor Chechu en su momento? Ay, no, es que tengo un contacto ahora muy bueno con un padre de un hijo, de uno de los que practica deporte, que está metido en consellería y este nos va a solucionar los temas. Eso fue así. Y digo, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? Pues es que evidentemente no había nada. Es que cuando estamos vendiendo humo, pues pasa lo de las casetas, que nos comimos con patatas un gasto que no era nuestro, cogemos una nave deprisa y corriendo, y luego lo que ha hecho el comunicado de básquet y voleibol es que eso era para todas las entidades. Y el disgusto que cogieron a posteriori es que se dice, voleibol y baloncesto, vosotros vais a ir allí. Y por eso en el último plenario, sabiendo que había habido un manifiesto y había un malestar, porque conozco a mucha gente que practica deporte y que lo sigo, y se lo pregunté en el pleno. Pues como siempre las preguntas son, le preguntas claro
y te contestan, pues le preguntas por qué tal el tiempo y te dicen, pues mira, por allí pasaba no sé qué. Como aquí tampoco vienen a darnos explicaciones, porque nosotros aquí estamos poniendo clara los posicionamientos, pero no hay a la otra parte, es decir, en este lado ves que no hay nadie nunca que quiera estar a mi lado, pues nos quedamos que tenemos nuestras ideas muy claras, pero no hay una voz a la otra parte, que es su obligación de dar explicaciones, no a nosotros, a los ciudadanos de Vinaroz que trinan con tantos y tantos aspectos. Eso es lo lamentable. Imagino que a lo mejor es por eso que no vienen, porque decimos las preguntas claras. Pues vale. O sea, si queréis para la semana que viene, les preguntamos por la termodinámica, y a lo mejor como más complicado, se atreven a venir. Señora Amat, la piscina en la ciudad deportiva no. El pabellón en la ciudad deportiva no. Instalaciones deportivas no. Es mucho más sencillo. Es decir, si al final las cosas son mucho más sencillas de lo que puedan parecer. Habrá gente que estará de acuerdo con nosotros, gente que no, gente que piensa de una manera y de otra. Pero, oiga, la prueba, 7 años gobernando. Hecho objetivo. Segundo hecho objetivo. Los presupuestos más grandes de la historia. Se puede constatar que venga aquí alguien y me diga que no. Y me diga, es usted un mentiroso. Oiga, váyase al histórico. No han habido presupuestos municipales tan cuantiosos como los que se han gestionado en los últimos años. Se dan dos elementos. 7 años son muchos años de gobierno de Alsina and Company. Presupuestos los más abultados de la historia. Oiga, y en esa combinación, ¿el resultado cuál ha sido? Parole, parole, parole. Excusas, excusas, excusas. Y ya no es que no se haya hecho nada. Es que ni tan siquiera se ha proyectado. Es que ahora entrará un equipo de gobierno nuevo y se tirará un año para proyectar. Y frente a eso, pues la silla vacía. Frente a eso, la silla vacía. Es que al principio aquí se venía, tú mientes, tú dices una cosa, esto es opinable. 7 años después, hay pocas cosas ya que sean opinables. ¿Qué ha estado haciendo usted, señora Alsina, durante 7 años? Porque la legislatura pasada fue la legislatura de las excusas en materia deportiva. Todos éramos culpables, de todo, salvo ellos que gobernaban. 7 años después, ¿quiénes son los culpables? Ni piscina, ni de polideportivo, ni una sola infraestructura deportiva. Y ahora estamos hablando de una chapuza. El concejal del PP, Luis Adey, se tomó esta semana la molestia de irse y grabar un vídeo para que lo vea. El que practica el deporte desde luego lo sabe y lo sufre. Pero todos aquellos que no lo practican y oyen hablar de una nave, oiga, pues ha ido ahí Luis Adey y la ha grabado. Y se ha puesto en la puerta y ha dicho, esto que tengo aquí a mis espaldas es lo que algunos presentan como infraestructura deportiva. Es una nave industrial, ubicada fuera del casco urbano. Y ahora el problema es si van los del vóley o los del básquet. Pero si eso no sirve para nadie. Si uno de los principales problemas que presenta esa infraestructura es la ubicación. Por no hablar de las carencias propias de la infraestructura. Una infraestructura que, como se ha dicho, no es propiedad del ayuntamiento. 50.000 euros en adecuar una propiedad ajena, en la que además pagamos un alquiler de 650 euros mensuales, que no satisface ni tan siquiera las entidades que en teoría van a utilizarla. ¿De qué estamos hablando? Del nuevo fracaso de Alsina, de la nueva chapuza de Alsina. ¿De quién es la culpa esta vez? Para Alsina siempre será del PP. Pero la realidad es que 7 años de trolas, 7 años de incapacidad y 7 años en los que Vinaroz en infraestructuras deportivas no ha avanzado en nada. En nada. Se dice pronto, ¿eh? Hablamos de infraestructuras culturales, lamentablemente el discurso va a ser muy parecido. ¿Dónde está la millonada que venía de Europa? ¿En un corral de Batet? ¿Más de 2,5 millones? Dicen oficina de turismo. Está por ver si va a ser una oficina de turismo. De momento, lo único que se ha hecho ahí es enseñar la Copa a la UEFA, el Villarreal y los Belenes. 2,5 millones, ¿eh? Se dice pronto. Inacabado. Inacabado. Esa es otra. Inacabado. Y de eso, pues el señor Alsina, escondido. Porque si estuviera aquí, este debate le sería muy incómodo. Y ese es el drama de Vinaroz. Un alcalde incompetente, un gobierno ineficaz y lo peor de todo, que se ven incapacitados para defender hasta su propia gestión, porque ellos mismos saben que es un desastre, que son 7 años de fracasos continuados. Y eso sí, vamos a desayunar con el Jaume I, a comer con el Jaume I, a cenar con el Jaume I, hablaremos de auditorio y nos hablarán del Jaume I, hablaremos de infraestructuras deportivas y nos hablarán del Jaume I... sin darse cuenta que el Jaume I es una inversión autonómica. Es decir, ni en eso
tienen capacidad de decir, no, es que esto lo hemos hecho nosotros. Pues ese es el problema de Vinaroz. Un gobierno ineficaz que condena a Vinaroz a estar instalado en los mismos problemas que teníamos hace 7 años, con uno añadido, que ahora ya Vinaroz tiene un alcalde que ni siquiera da la cara. Vamos a pasar, creo, es un récord lo que voy a hacer ahora, pero vamos a empezar al tercer tema. Eso, nunca hemos llegado a 3 temas en esta mesa. Bueno, estamos aplicados. Ya estamos, hoy, caso, estamos hoy muy bien, ¿eh? Así que hay que guardar este programa y verlo. Enmarcarlo. Quería valorar las palabras de Ana Fibla, como hemos dicho, que no vienen igual que el señor Alsina. Pues ahora que la señora Fibla está en la oposición, hace tres propuestas, las cuales pienso que en su momento podrían encajar, pero ahora que están en el equipo de, o sea, no están en el equipo de gobierno, quedan un poco como en el aire, ¿no? Pues como globo sonda que decíamos antes. La primera es, dijo en los micrófonos de la cadena SER, porque yo sí que cito los medios en los cuales escucho la información, no como otros, remunicipalizar la zona azul, comprar el JJ y hacer la calle Socorro peatonal. Son tres propuestas que lanza, que propone, y me gustaría saber la opinión de la mesa. Si me permite, mis compañeros, empiezo yo porque voy a acabar en menos de un minuto. Ah, pues es verdad. Tal cual. ¿Cómo lo conoces? Por cronometrarme a mí, cronometrarme a vosotros otra vez. Me niego a valorar ninguna propuesta de una representante municipal que pierda la oportunidad de venir a defenderla. No se las cree ni ella. Si no, estaría aquí defendiéndolas. Y es muy cómodo. Salgo del gobierno y al siguiente cuarto de hora empiezo a proponer todo lo que no he hecho en los 3 años en los que he formado parte de ese gobierno. Pues yo desde aquí le digo ja, ja, ja. ¿Quieren que hablemos de las propuestas de la señora Fibla? Que venga. Yo, mientras tanto, mira, para cosas serias estoy. Para publicar reportajes de concejales que ahora quieren hacer ver que trabajan cuando no lo han hecho en los últimos 3 años, conmigo que no cuenten. Me refería más, no a los temas en sí, porque creo que los temas son debatibles o no. Porque menos de un minuto. Hay cosas que me parecen debatibles y cosas que no. A ver vosotros. Pero me refiero a que ahora sí. La señora Fibla hace 3 propuestas cuando ha salido del equipo de gobierno y cuando estaba en él. Pero no, lo que no se entera. ¿Y a quién le hace las propuestas? Claro, ¿A Julio Vidal? ¿A Julio Vidal? ¿En la cadena SER? Porque a nosotros no nos lo ha hecho, por lo menos yo hablo del PP. ¿Y dónde está aquí para debatir esas propuestas? Es que es de risa, es un chiste, pero bueno. Yo tampoco no vull opinar de les paraules que he dit, però una senzilla raó, perquè penso que ha estat 3 anys des d'un equip de govern en la qual s'han aprovat una sèrie de pressupostos que se suposa que si eren formaven equip de govern, allí estaven reflectides les polítiques que volien tirar endavant. Entonces, que han estat 2 anys que no s'han fet aquestes polítiques que ja definia, però això tindria que estar aquí davant, perquè entonces allí les inversions que s'han aprovat durant aquests 2 anys ja segur que consensuades per l'equip de govern, i l'equip de govern lo formava Ciutadans, lo formava tots els Vinaroz i el PSOE, per la qual cosa d'aquestes 3 propostes no n'hi ha ni una. Entonces, ara que se'n surt de l'equip de govern no té cap sentit, i si té sentit d'aquestes propostes seria el lògic que vingués aquí a defensar-les i explicar-nos per què durant aquests 3 anys m'entens, no ha fet aquesta proposta, ni més ni menys. Jo crec que l'única que l'he sentit, l'única cosa que he sentit, jo sé que vaig sentir, l'única cosa que vull dir és que la compra del JJ Cinema ja estava per la compra, però se li va dir, bueno, jo també vaig comentar, va dir que hi havia gent que no estava per la compra. Potser que sí que l'única cosa que es va fer pública en l'assemblea que es va fer del JJ Cinema. Jo sí que entraré perquè considero que és irresponsable, no hago el jaja que dice Juan Amat, però és que es alucinante. O sea, cuando tienes responsabilidad en el equipo de gobierno y posibilidades de desarrollar esas ideas, porque ya las tenía, no ha hecho nada. Y no voy a entrar en cuando llevo comercio, se inventó la tarjetita consumo, que todavía no la ha visto nadie, yo dije no la verá nadie, a día de hoy. No sé si están los presupuestos, porque no lo sé. Pero, o sea, telita, cuando nosotros lo que queríamos era ayudas directas, o sea, las competencias que tuvo Podemos, Ana Fibla en particular, que nos explique los éxitos que ha tenido, ya que porque salió y le dijo que lo había hecho muy bien, siempre se tira flores, que me diga a mí qué ha hecho Podemos en estos 3 años dentro del equipo de gobierno, en el bienestar, en la mejora de los ciudadanos de Vinaroz. Y ahora entro en particular a las 3 porque yo sí que quiero entrar. A la pospas. Vamos a hacer la zona azul, a remunicipalizar el servicio. Y cuando estuvo Enric Pla de alcalde y tuvieron la posibilidad de hacerlo, que en esos 4 años no tenían ninguna prioridad de remunicipalizar el servicio de zona azul. Aguas de Vinaroz, porque yo también quería remunicipalizar Aguas de Vinaroz. Llegamos al pleno y dice Hugo Romero, es un desastre de contrato, no nos gusta nada, pero quiero un contrato que lo prorroguemos 1 año para que lo estudiemos.
Pero si ya sabías hacer, ya sabías cuándo iba a vencer el contrato, habértelo estudiado, no llegues aquí y digas que no te gusta el contrato, que es un desastre, y no da una alternativa, pues no, ¿dónde tienes tú la credibilidad? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu gestión? Eso se lo dijimos ahí en el pleno. Oye, por favor, un poco de seriedad. Con lo cual, la zona azul, remunicipalizar, que la hubieran hecho cuando podían. Ahora es muy bonito ir y decir, como estoy en la oposición, yo quiero estas tres cosas. Calle Socorro. Tenemos ahora un PEMUS, que estamos a punto de llevarlo a pleno. Y el casco antiguo. Y el, sí, y el sí, plan del casco antiguo. Las dos cosas que están por aprobar. Y tenemos un plan de movilidad urbana sostenible que tenemos que aprobar, en el que se establecen todos los parámetros de cómo queremos convertir Vinaros en algo. Hazlo en el canon que tiene que estar dentro de esa negociación. Haz participar a todo el mundo y realmente lidera para que tengas una fuerza en la que puedas llegar a buen término tu propuesta. No, me voy a la SER y digo, yo quiero un circo. Pues montamos ahí otra propuesta que suena a cachondeo. Y luego, y sí que también entró, porque estuvo María Dolores y yo, sí, y Manolo Selma, que fuimos los tres, sí, que estuvimos. Y lo dijo públicamente. Pero, sí, pero yo le pegué ahí un zasca y me dijeron todos, porque como allí eres político y no puedes hablar de política, yo fui a la plataforma del cine, que estabas tú y Manolo Selma, lo coincidimos los tres en la primera, luego yo fui a una después que no había nadie, que yo volví a ir, y dice Ana Fibla, nos estamos planteando desde el equipo de gobierno comprar el JJ. Y yo dije, eso es mentira. ¡Ay, no policimicemos aquí porque no queremos que entre los políticos os discutáis! Digo, no, yo no discuto con nadie, pero se está tomando el pelo. No hay un planteamiento desde el equipo de gobierno, por la parte socialista, de comprarle JJ. No es un planteamiento porque no es serio. No vengas aquí y le digas a la plataforma que os estáis planteando comprar porque eso es incierto. Luego que se fue, yo me quedé con varios de las plataformas y me dijeron, lo sabemos. Yo, pues no es serio que esta señora venga aquí y os cante cantos de sirena. Luego a posteriori se ve en una rueda de prensa Marc Albella y dijo, vamos a abrir... Sí. ¿Cómo fue? Por aquello. Vamos a abrir unas posibilidades de cómo queremos llevar. Bla, bla, bla. Sí. Al final, gestión, trabajo, seriedad. Y no mentamos aquí historias que quedan muy bonitos. Supongo que el SER no tenía nada más que decir. Porque yo pregunto a los ciudadanos de Vinaros que nos escuchan: Tochi Totes, a veces podemos, a veces sí, a veces no. Uy, esa palabra, esa sí, es de sí, sí. La cuestión, los que venían a cambiar la vida de los ciudadanos, los que pensaban en los ciudadanos, de las tres propuestas que ha hecho Tochi Totes, ¿se han acordado de los más vulnerables de Vinaros? De los que venían realmente a ayudar. De crear un plan de emergencia. Es que es alucinante, o sea, los que venían realmente que les importaba el tema social, y luego se va y se pone tres historias que no van a ningún sitio. Y no se acuerda de la vulnerabilidad del plan de inclusión y cohesión social, de todas las propuestas que hemos hecho de ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, de todas las cosas que hay. De eso no nos acordamos. De una concejalía que llevaron ellos. Me claro. Sí, pero, ella. Pero fíjate ella, que claro, la llevaba Podemos. Sí, que la llevaba hasta que la... sí, se fue. Hay una responsabilidad, y la responsabilidad de los que gobiernan y de los que estamos en la oposición. Claro. Porque, por ejemplo, y yo lo digo porque es la verdad, es decir, oiga, nos quejamos de que no hay hoja de ruta. Nos quejamos de que son un gobierno ineficiente. Ahora van a presentar. Algunos les han hecho llegar hasta sus borradores de presupuesto. Algunos. ¿Quién se lo va a aprobar? ¿Quién se puede tomar en serio a este gobierno? ¿A mí que me hagan llegar un borrador de presupuesto de este gobierno? Que tardó 15 minutos en valorarlo. Si después de 3 años de legislatura, ¿quién puede dar crédito a aquel que es un insolvente acreditado? Porque a mí me hace gracia decir, oiga, hay ausencia de política en infraestructura deportiva, sí, pero la hay ahora, la hubo el año pasado, cuando el PP le dijo no al presupuesto y otros le dijeron sí, también. Es decir, y ahora, en esta nueva etapa, ¿quién va a aprobar ese presupuesto? ¿Estamos ante el engaño de Podemos? ¿Le vamos a la SER, decimos que somos muy diferentes y a la hora de la verdad, por la puerta de atrás les aprobamos el presupuesto? ¿Estamos ante el engaño de otra formación política que los califica de ineficaces y después les posibilitará el presupuesto? ¿O estamos ante la realidad de lo que parece? Que es un gobierno sin capacidad de sacar el presupuesto adelante, donde el alcalde no lo quiere asumir. Pues en uno de estos escenarios estamos. Y por eso el Partido Popular ha presentado una moción donde obliga a convocar un pleno en febrero, donde nos vamos a pronunciar todos respecto a la necesidad de que Vinaros tenga presupuesto, propuesta de presupuestos, en el propio mes de febrero. Y ahí es donde vamos a ver. Porque
Yo también soy crítico con aquellos que ahora van a hacer un discurso duro. Ahora que es un tripartito descompuesto, ahora que ya se ha demostrado la absoluta ineficacia de aquellos que en su momento pedían crédito y otros se los daban, pues ahora también es buen momento para tirar de hemeroteca. Yo, mi formación, les dijo no en el último presupuesto. Y le dijo no por muchas razones. Una de ellas, la más importante, que no tenían capacidad de gestión ninguna, que habían demostrado durante años su ineficacia para gestionar presupuestos, que a mí no me vale de nada que me pongan pasarela, porque me la pusieron en el 2015, en el 2016, en el 17, en el 18, y no está. Pues también exijo responsabilidad a aquellos que estamos en la oposición. Y desde luego hay que decirlo claramente. ¿Merecen credibilidad estos señores? Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Y no porque no confíe en ellos, sino porque por sus hechos los conocerán. Porque llevan gestionando este municipio 7 años y han sido incapaces no solo de sacar adelante una infraestructura mínimamente significativa, sino ni tan siquiera de proyectarla. Y ahora me hablan de mesas de trabajo, de estudios. Si es el mismo rollo que llevan años diciéndonos. Pues que se lo compre quien no los conozca. Y desde luego aquí todos los representantes municipales tenemos ya una trayectoria detrás como para no dejarnos engañar por aquellos que nos han engañado sistemáticamente. Y yo aquí aprovecho a los que están presentes. ¿Vais a aprobarle el presupuesto vosotros que lo habéis visto? Yo no he tenido acceso a ese borrador. ¿Necesitáis constatar el borrador para dar crédito a aquel que se demuestre ineficaz en la gestión? Porque también es significativo. A mí yo lo que pasa es que sí que voldria pegar-li una mirada al pressupost. No, que si pegar-li una mirada al pressupuesto la querremos pegar todos. Pero ¿estáis en disposición de dar crédito a un gobierno tremendamente ineficaz? ¿Van a vendernos el rollo de que porque hay un apartado que pone tal? Yo creo que no. No, es que es significativo. Yo en la política agradezco la claridad. No, jo crec que no. Perquè jo crec que també els ciutadans l'agraden. Jo dic una cosa, jo la vaig replegar el divendres quan he arribat i jo no he tingut temps de mirar-ho. He mirat més per damunt, però de moment no. L'única cosa que hi havia segur la quantitat, 38 milions? No m'acordo. Me lo voy a apuntar perquè ja... 38.500.000 euros he vist, perquè jo això... A mi lo que me sorprende, porque cuando hemos llegado lo hemos comentado que lo habíamos recibido los dos el presupuesto, yo daba por hecho que el PP también lo había recibido. O sea, lo normal es que lo recibamos todos en el mismo tiempo. Además, en una rueda de prensa creo recordar que María Cano dijo que nos lo iba a entregar el viernes. Es decir, que lo normal es que lo hubiéramos recibido el viernes, incluido el PP. Con lo cual, para mí una anomalía que no se lo hayan dado, pero que yo ahí sí que... No tengo nada que ver. Revisaremos el spam, por si estuviera en el spam, pero vamos, como aquí te mandan algo y ni siquiera te lo dicen, ¿qué día lo recibiste? El viernes. Pues miraremos. Y el viernes por la mañana. Y aparte... ¿Lo llamaron para decir que no, lo mandaban? No, sí, yo dije... Pero no, a mí ya seguro no. Me lo mandaron por correo electrónico, pero yo dije que quería una copia. Que quería una copia igual en papel. Saben que somos gente seria y entonces, nos vamos a dejar engañar por la... No. A lo mejor por lo que ha dicho... ¿El jueves o el viernes? Yo ahora lo acabo de mirar. Lo recibí el viernes por la tarde. Ahí el jueves por la tarde. Pues si me hacéis el favor de reenviármelo, no estaría de más. Ningún problema. Por lo que he entendido, señor Amat, puede ser que lo que llega de... Jueves. A ver, yo no le doy, también os lo digo, no le doy excesiva importancia a estas cosas, hablando en serio. Los presupuestos se presentan en las comisiones. Hombre, me preocuparía que en la comisión no nos lo diera. Yo, que vayan pasando borradores, vete a saber si el que les han pasado a unos coincide con el de nosotros. Pues no sé, yo tampoco. No lo hemos pasado. No sé yo. Pero bueno, entiendo que, como ha dicho lo de spam, que puede entender su navegador, ¿no? El mail, que puede ser publicidad engañosa, ¿no? Ahí la está fuerte, No, lo digo porque el señor Amat, como siempre está con este tema, pues a lo mejor ya directamente tiene el navegador cuando... Hombre, lo normal sería que si te mandan algo, pero ha pasado varias veces, te dijeran un WhatsApp, oye, vamos a mandar esto, pero bueno, también es verdad que no se caracterizan por cuidar excesivamente la forma. Y no seré yo quien me queje de estas cosas, puesto que han pasado cosas mucho más graves en el seno del gobierno y han sido públicas, así que esto es un asunto menor. Pero lo que sí que considero, fuera de bromas, que no es un asunto menor, es que seamos claros y que también la ciudadanía perciba quién está dispuesto a dar crédito al gobierno de la ineficacia y quién no. Y todas las posturas serán respetables, pero desde luego unas serán más coherentes que otras. Me quedan 5 minutos y quiero acabar con una cosa que os he dicho antes. ¿Te pierdes la oportunidad de que el de Ciudadanos nos conteste? Es verdad. Eso le contesta, yo digo, no sé si es para el PBI y Ciudadanos o solo para... Es para todo, y entiendo que Ciudadanos. De hecho, yo igual que digo una cosa, yo agradezco también la claridad. Sí, es la que me había contestado y no me he dado cuenta. ¿Tú has contestado a lo del presupuesto? Sí. ¿Qué ha dicho?
Hombre, ha dicho que entiende, corrígeme si me equivoco, que entiende que no está en disposición su partido de dar crédito a este... O sea, no dar crédito a, al presupuesto. No, a ver, no ha dicho que no, pero bueno, entiendo. Vale, vale. De todas formas, también es sorprendente que para fijar la postura de Ciudadanos interese tanto la verdad. No. Yo de más claro, a mí me preguntan la corona y la contesto. Yo los presupuestos sí son una calcamonía y un esqueleto de lo que iban a ser al 2021... al 2021, estem al 2022. Però, entonces, si és una calcomania de lo que va ser un esquelet de lo que havia antes, nosaltres vam votar que no. Pues ya te adelanto. Entonces, yo no me sé mirar. Que o mucho me equivoco o están dispuestos a poner en el presupuesto lo que te dé la gana. Porque lo de menos es lo que ponga el presupuesto. Lo importante será sacarlo adelante. Por eso es significativo e importante ver quién está dispuesto a dar crédito a este gobierno o no. En un momento en que ya hasta ni ellos mismos se lo dan. Que el tripartito lo montaron ellos, ya han acabado como han acabado. Emanuel, responda esta vez, a ver qué tal. No tengo ningún problema, nunca me he escondido en ninguna cosa, en esta tampoco. Yo lo que no comparto es el planteamiento de Amat cuando siempre dice blanco o negro. No, yo no digo blanco o negro. Me permites que pero estoy... no me diga, no ponga ninguna palabra que yo no he dicho. Sí, porque iba ahora a la exposición para explicártelo. Yo, lo que he dicho, y pido que os ciñáis a lo que digo, no a lo que vosotros bueno, pero queréis. Pero yo puedo decir mi planteamiento. Yo he dicho blanco-negro. Yo he dicho sí, quién para mí, crédito a un no, gobierno que sea constatado sí, ineficaz y quién no. No, porque dices que en el momento que te pones a negociar un presupuesto es que crees en ellos, con lo cual les das ese crédito que no se merecen porque el PP cree que no hay que darle ningún crédito a nada de lo que te digan. Para mí el planteamiento es diferente. Mi planteamiento es, voy a unos presupuestos y miro todas las partidas y veo si es coherente o no coherente y si tienen en cuenta las propuestas que para nosotros son fundamentales. Antes has dicho, que no creo que fuera por Ciudadanos, pero bueno, puede ser que sí, que dijera, has dicho que algún partido apoyó ese presupuesto. Sí, también, en cierta medida también era por Ciudadanos que se vale, abstuvo. Vale, pero entonces no lo apoyó. Bueno, pero no lo apoyó. Si somos exactos, tú que eres muy exacto en todo, sí, no lo apoyó. Abstuvo. Eso no es apoyarlo. ¿Vale? No. Es abstenerse. Por eso hay la posibilidad de a favor, abstener o en contra. Con lo cual, no lo apoyamos. Pedimos una serie de partidas, grupo escolar, etcétera, etcétera. Se nos dio, consideramos que era importante eso dentro de ese presupuesto y hicimos ese planteamiento. Y dije, y vuelvo a repetir, lo hacemos y asumimos esa responsabilidad sin ningún temor. O sea, tenemos un posicionamiento, asumimos ese coste y punto. Entonces, en el planteamiento de este presupuesto es estudiarlo, ver qué planteamientos tienen. Nosotros no vamos a partir de la base de que todo lo que nos van a decir son milongas y que nos quieren tomar el pelo y que aunque nos propongan lo que nos propongan no nos van a hacer ni caso y que lo único que quieren es el sí y adiós muy buenas. El planteamiento para mí no es ese, como yo me lo planteo. El PP lo tiene mucho más fácil y dice que cualquier cosa que le propongan, como son unos incompetentes, por eso decía lo de blanco y negro, yo de esta gente no me creo nada, con ellos no voy ni a la esquina. Es como tú lo planteas siempre. Para mí no es así como yo lo veo. ¿Vale? Pero yo no lo planteo así. Yo sí, como lo planteo es, después de 7 años gobernando esta ciudad, de haber presentado muchos presupuestos, 7, yo que me los he mirado, los 7, yo ya digo, a estos señores mucho más importante que el presupuesto es la liquidación. Porque yo he visto 7 propuestas de estos señores. Y de lo que proponían cuando presentaban el presupuesto a lo que hicieron cuando se acabó, yo ya me conozco la diferencia. Y entonces lo que digo es, a señores que en los últimos 7 años las diferencias que ha habido entre lo que han liquidado y lo que proponían han sido las que han sido, no les damos crédito. No es negro o blanco. Momento, no es negro o blanco. En el momento que me dices, voy a estar 15 minutos para ver ese presupuesto, hombre, pues sabiendo que llevo 7 años previos y no me creo nada de lo que me dicen, porque no liquidamos, pero lo que es lo que prometen. No es porque no me merezcan credibilidad, es porque me he tomado la molestia de constatar en los 7 presupuestos qué propusieron y qué hicieron. A partir de ahí, en el 8º, se engaña al que se quiera dejar engañar. Sí, porque es sí, muy fácil hablar de infraestructuras deportivas y tener un discurso duro como el que tú tienes. Es que no ha habido política en infraestructuras deportivas. Es que deportiva. No lo hay. No, si lo coincido, si coincido no, contigo. Es que no si se yo puede lo he discutir. Dicho, no si no yo lo he dicho discutir públicamente. Pero yo también añado. Y a un gobierno que no tiene política en infraestructuras deportivas, el PP no le da el sí a su presupuesto y no le da su abstención al presupuesto. Vale, pues Juan, ¿a dónde voy? ¿Que no se puede uno, Juan, desde mi punto de vista, hacer una política de oposición dura cuando se ha sido corresponsable en distinta medida, muy diferente? No seré yo, no seré yo quien diga que Ciudadanos ha sido corresponsable de la gestión del gobierno del tripartito. ¿Qué lo puedes decir? No hay ningún problema. No, porque no sería ajustado a la realidad. No, pero también es verdad que aquellos
que quieran hoy enarbolar el discurso de no ha habido política infraestructural deportiva, diré, pues bienvenidos al grupo. Pero tampoco lo había cuando se presentó un presupuesto en el que unos os abstuviste. Vale, pero tú sabes que es un presupuesto, son muchísimas partidas en el ámbito social, cultural, deportivo. Sí, sí. Hay carencias, no de estos 7 años, de mucho antes, es decir, son carencias en el tema cultural enormes durante un montón de años, que porque no ha habido liderazgo, que ya lo he dicho aquí 1000 veces, porque no ha habido capacidad de política, etcétera, 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 pero si nos, yo no voy a coger un presupuesto y decir, porque como no tengo infraestructuras deportivas, como no las tengo culturales... Ah, pues yo sí. Pues yo, desde entonces, el Partido Popular, sí. Vale, pues entonces nunca tendrías un aprobado ningún presupuesto. No es verdad. Nunca tendrías aprobado ningún presupuesto. No es verdad. Porque en ninguno... No es verdad. Pero el PP, ¿qué infraestructuras tuvo a nivel cultural? ¿El PP? ¿Qué presupuesto de 30... No, Juan, estamos hablando... ¿Qué presupuesto de 38 millones de euros gestionó el PP? Pero no me salgas por la tangente. Hombre, no. O sea, hablar del presupuesto que se dispone salir por la tangente. Sí, para o sea, sí. Estamos valorando de qué casa nos podemos hacer y consideras que el presupuesto del que se dispone es un dato accesorio. No. Pues es fundamental. No, a lo mejor no estabas en la pasada legislatura y no eres conocedor que el presupuesto más grande que gestionó el Partido Popular. Juan, ya lo he oído muchas veces. Lo he oído muchas... A 25 millones de euros. Pues hay una gran diferencia. Lo he oído de vuestro muchísimas veces. A 40 millones. Correcto, pero tienes unas preferencias, unas prioridades, estableces una hoja de ruta y estableces lo que para ti es prioritario y para vosotros no. Y no engaño a nadie que en esta legislatura se ha tenido capacidad real y objetiva de sacar adelante, como mínimo, 2 infraestructuras mínimamente significativas. Y no se ha sacado ninguna. Y yo te lo digo desde el conocimiento que tengo de haber visto los presupuestos que se han gestionado. Y eso es muy grave, porque la pérdida de oportunidades que le ha generado a Vinaroz un gobierno incompetente, de verdad, yo sé que algunos pueden decir, bueno, es un discurso interesado. Es que no es lo mismo que gobiernen unos que otros, ¿eh? Juan... Bueno, que cuando... Es que yo no quiero entrar en que si uno lo hace mejor y peor, etcétera, pues etcétera. Pues yo sí. Pero, yo sí. Tejido industrial, ¿cuántos años hace que no tenemos tejido industrial? Yo me estoy y habéis gobernado vosotros. Yo me estoy quejando. El tema yo sanitario, estoy... ¿cuántos años lleva el problema sanitario? Yo... Es que aquí parece que llega esto, y como son unos torpes y unos inútiles y no valen para nada, yo ni les miro el presupuesto porque no me creo nada de lo que digan. No, vosotros habéis gobernado en la Generalitat. ¿Tú me has oído a mí reprocharles que no haya polígono industrial? ¿Me has oído a mí reprochárselos? No, porque no es una competencia única y exclusivamente sí, de ellos. Pero sí que te he oído darle un palo cuando hice hombre, la porque han prometido de, cosas. Cuando hice yo la les he propuesta... reprochado que no den cumplimiento a sus promesas. Pero desde luego, si yo fuera alcalde de este municipio, no estaría en condiciones de garantizar que Vinaroz va a tener un polígono industrial. Si yo fuera alcalde de este municipio, sí que estaría en condiciones de garantizar que en los próximos 2 años se desatasca una infraestructura relevante. Y es la realidad, porque se depende única y exclusivamente en la actualidad de los recursos municipales. Y ahí hay 2 diferencias. El que ignora la realidad por desconocimiento o el que sencillamente no la conoce. Y yo te digo que puede parecer que es todo igual, pero no es lo mismo gestionar presupuestos de 40 millones de euros que gestionarlos de 25. Juan, que eso es elemental, ostras, que estudiaba empresariales. Pues esa es la realidad. Que nada más explicar que si tienes más dinero que menos, tienes más posibilidades de hacer pues más cosas. Esa es la realidad de esta legislatura. No vayamos a lo más... la exigencia de Ciudadanos para aprobar el presupuesto en la pasada legislatura? Pues te lo explica muy fácil, Juan. Pues no pediste nada. Fue muy fácil convenceros. Con pintar el grupo San Sebastián, vamos, ya se tenía el sí o la abstención de Ciudadanos. Yo, que no me parece mal, que cada, estamos en partidos distintos, sí, pero permítame que yo también quiera señalar la escasa ambición que habéis demostrado vosotros. Muy bien, nosotros somos muy... entre la política errática y que no tenemos ambición y que somos yo que sé qué, o sea, al final casi somos igual de malos que los socialistas. No, no hay ningún problema. Así no, porque no habéis gobernado, pero desde luego... Sí. No, pero vamos acabando, que quedan 2 minutos y que hacer una pregunta muy rápida. ¿Acaba Manuel? No, que al final lo que parece que Juan siempre lo que quiere hacer es lo que digo, maximizar, es decir, buenos, malos, blanco, negro, etcétera. Es mucho más complejo. Para mí, lo responsable es que consiga yo cosas para los ciudadanos de Vinaroz. Con un concejal, conseguir cosas prácticas para los ciudadanos de Vinaroz. Entonces, en la negociación de presupuestos, vosotros, que os dijisteis, no hemos ni leído el presupuesto, porque... No, eso jamás lo hemos dicho. Que eso no os planteabais en ningún momento aprobar el presupuesto, porque ya, como has dicho ahora, ¿ves? Ya lo has dicho no en 15 le doy minutos... credibilidad, pero no quiere decir que no lo leamos, por favor. Bueno, en el momento que no le das credibilidad, no lo leerás con mucho interés, porque ya, ya dices que no le das ninguna credibilidad. Si te lees un libro y ya dices que es una mierda, el libro no te lo vas a leer con ningún interés. O sea, no le dais ninguna legitimidad a ese presupuesto. Nosotros sí conseguimos algo que consiguió el PP para los ciudadanos de Vinaroz en el presupuesto
anterior, ¿qué consiguió? Nosotros ponte que consiguiéramos solo el grupo pues escolar. Evidenciar, evidenciar, que no es poco, para mejorar, evidenciar, mejorar la calidad de los ciudadanos de Vinaroz, nada, pues cero. Evidenciar que no es poco, evidenciar que no es poco la realidad pero si de eso, la gestión del gobierno pero municipal. Pero si eso lo hacéis continuamente con la política de demostrar de que ellos no son nada más que unos inútiles y vosotros sois la alternativa, eso ya lo hacéis todos los días, que es la política que hacéis. Eso ya lo ven todos los ciudadanos. No hace falta llegar a un presupuesto y decir, es que encima ni me lo planteo porque en 15 minutos tengo claro que como no tenéis ninguna credibilidad, porque al final no liquidáis los presupuestos que os comprometéis a hacer, nosotros no nos vamos a plantear ninguna negociación con vosotros. Nuestro planteamiento es abrirnos a una negociación y ver si conseguimos cosas buenas para los ciudadanos de Vinaroz. Que no las conseguimos, no firmaremos, no estaremos de acuerdo ni a nada. Y vuelvo a repetir, nosotros no hemos aprobado nunca ningún presupuesto en el Ayuntamiento de Vinaroz del grupo si que está... Uno... No, pero es que... Porque tú a veces eres muy hábil y dices medias verdades. Sí. El grupo de ciudadanos al que represento y asumo la responsabilidad de todo lo que decidimos, decidió abstenerse, si no cada uno aprobarlo. Puede hacer lo que considere oportuno. Perfecto, pero no digamos luego, las cosas también como no son. Podemos valorar, y yo lo digo. Pues perfecto, si aquí, pero sin decir mentiras. Si, si aquí se hubiera presentado una gestión exitosa, lógicamente se me diría a mí, oiga, es que usted se equivocaba. Es que usted, cuando decía no a este presupuesto, se estaba equivocando no es, porque el tiempo demostraba. No pues es... yo no voy a renunciar, cuando el tiempo demuestra que tenemos razón, a ponerlo de relieve. Y eso no es decir no a todo. Eso es sencillamente hombre, defender el interés de los vinarocenses cuando se les trata de engañar con el pretexto de que está por ver lo que se va a hacer. No, mire usted, es que ya no está por ver lo que se va a hacer. Pero te niego, es que podemos pero te niego a la mayor, porque estás diciendo que se ha quedado constatado que el anterior presupuesto, el que se aprobó, que fue un verdadero fracaso y que no funcionó. Con lo hombre, cual, ha sido un fracaso. No es verdad. ¿No? O sea, no el mismo que estaba diciendo hace un cuarto de hora, que no hay infraestructura, que no hay política en infraestructura que, deportiva. Pero que te he dicho que no pues me es puedes... ese presupuesto no, en el que no había bueno, política vamos, de infraestructura. Acabamos. Porque entonces, acabamos, como te decía, ¿y la había en infraestructuras culturales? Ay, hoy no pues podemos, es ese presupuesto no, el que no Juan, tenía política en infraestructuras. No hagas trampas, porque haces trampas, lo que te digo, el blanco trampas, negro. ¿No? Sí, para mí haces trampas. Hombre, perdona, en el planteamiento serio de un presupuesto, lo que no se con puede una decir... medida de unas partidas, que sabes que cada año es lo mismo. O sea, en tema social, en tema de la Pangea, en el tema de. Esto, en lo otro, nóminas, ingresos, el IBI, que es el máximo ingreso que tiene. Hay unas partidas, se cuantifican económicamente y hay unas prioridades. Pero, ¿qué fracaso ha tenido el presupuesto anterior? Pues te digo, ¿te parece poco? Bastante... Porque dices, es que no tenía políticas, oiga, oiga, pero oiga. Es que no las establecía ahí, no había ninguna ¿qué? Inversión planteada. ¿Qué inversión había hoy deportiva? ¿Qué? Dímela. ¿Qué? ¿Que no estaba prevista la pasarela? No, no, digo deportiva, estamos hablando de... Me has dicho deportiva, yo claro, te estoy hablando pero, deportiva. No hay prevista... La pasarela no es para correr no. Ahí de punta a punta a ver si hacemos a deporte. Ver, caballero, no hay prevista sí. Política en infraestructura deportiva porque el dinero que se podría destinar para acometer esa política se destina a otras cosas. Si pues después, lo que he dicho, hay si un presupuesto... No, escucha, con, escucha. Con una, yo escucho perfectamente. Escúchame, si después esas políticas que se han destinado... Esas partidas que se han destinado a otras cosas se materializan, pues ya es una cuestión de prioridades. Mire, este señor quiere hacer un polideportivo y este otro quiere hacer una pasarela. Prioridades, ¿sabes lo que ha pasado? Claro. Que lo que decían que iban a hacer no lo han hecho y lo que nosotros entendíamos que era prioritario tampoco. Ese es el fracaso del presupuesto. ¿Vosotros dijisteis lo que no era prioritario y lo que era por vosotros prioritario? Pues si lo estamos diciendo cada vez que hablamos. En el presupuesto no hicisteis un... En el debate de presupuestos vosotros no dijisteis la alternativa del PP a la zona deportiva es esto, a lo otro lo... no lo hicisteis. En el debate de presupuestos no entrasteis nosotros en eso. No, que no. Hombre, que no dijimos pues que allí, se podían acometer rebajas fiscales que no se acometían, que no dijimos que se podía bajar un 10% el IBI, que no dijimos que se podía eliminar. Estamos hablando, hablamos de deporte o de qué estamos hablando. Que no nos hemos quejado toda la de legislatura de la falta de políticas en infraestructuras deportivas, que no nos hemos quejado toda la legislatura de la falta de políticas en infraestructuras culturales. Hombre, pues verde y en botella. Entonces lo que no se puede es estar a una y a otra, en misa y repicando, ¿no? Con lo cual me estás volviendo pues, señores, a posicionar blanco bueno, y negro. Acabo, que si no se nos va. Os he dejado debatir porque ha sido una cosa interesante, pero ya no me voy mucho de tiempo. 5 segundos, nada. Una pregunta global para todo el mundo, solo quiero que me digáis sí o no, si os estáis de acuerdo o no, que es que se hagan propuestas a la gente a través de un grupo de Facebook, entre comillas, vamos a decirlo, escondido para sondear la opinión de la gente. Y si me gusta, lo saco a pleno o lo saco como moción. Y si no, lo dejo fuera. Hablo del grupo de Facebook que todo el mundo conocéis. ¿Te parece a ti algo normal que se hagan esas propuestas a través de Facebook? Yo sé lo que pasa que no soy como la aficionada de redes sociales. Per la qual cosa no te puc opinar en respecte. Jo, totes aquestes enquestes que surten, jo personalment no participo.
¿Amat? No, yo tampoco tengo un gran conocimiento de lo que se maneja en determinadas páginas o redes sociales. Ahora, también digo que cuando un gobierno municipal tiene una hoja de ruta clara, le falta tiempo para desarrollar la propia hoja de ruta. Cuando se dedica uno a hacer encuestas estando en el gobierno es sencillamente porque no hay hoja de ruta. ¿Manuel? Pues yo considero que al final todo vale en esta vida, todo lo que sea las maneras que quieran ellos establecer los mecanismos para comunicarse y ver por dónde funcionan las cosas. No se hacen ahora encuestas para las elecciones que manipulan o intentan manipular o condicionar a la gente a quien vota. Y todas están de parte y la gente no sabe si es de Pepito o de Jaimito, pero mira, hoy he leído las de Castilla y León, varios resultados y no coincide ninguna. A ver, del CIS de Tezanos. No coincide ninguna. El CIS ya ni lo menciono, porque ya no lo considero serio. Pero entonces, la propuesta de lo que se supone que iba a salir en Portugal, ¿la han acertado? No tenían ni idea. O sea, al final, todo no deja de ser una forma de manipular al ciudadano o de intentar condicionarlo o llevarlo a donde uno quiere. Han establecido esa. Yo sí que sigo las redes, me gusta mirarlo todo. Han establecido esa, creen que les puede funcionar, pues ellos sabrán lo que hacen. Por eso decía que cada uno es responsable de sus actos. Los de los demás son de los demás. Pues señores, gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos de aquí 15 días. Si tenéis, te vas tú con Juan o yo con Emanuel, nos hacemos unas fotocopias del presupuesto del borrador, así lo podemos ver todos. No aporta. Digo porque... Bueno, lo necesita. O si no, que te envíen el email y así lo puedes tener. Y si ya de paso me lo dais a mí, también le puedo pegar un vistazo y sacarlo de aquí 15 días en la lupa, que volveremos. Sacaremos, supongo, el tema del presupuesto, porque habremos visto todos, o esperamos verlo todos. Y más temas que, como siempre, interesan, o ponemos este foco, esta lupa, en los temas más interesantes o de más actualidad para los vinalocenses y para lo que puede acontecer en la política de Vinalos. Así que nos vemos de aquí 15 días, aquí en Maestra Televisión, en la lupa. Reale, companyia que ofereix tot tipus d'assegurances tant per a particulars com a empreses. Tenim la solució que millor s'adapta a les teves necessitats. Teu pressupost en 3 minuts. Descobreix el que pots estalviar en la teva assegurança. Un servei personalitzat, seleccionant la millor relació qualitat-preu. Agència Reale Vinaròs, avinguda País Valencià, 16-.